Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias. De esta manera estamos dando inicio a una nueva ronda informativa aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Y durante los próximos 60 minutos los vamos a mantener informados con todo lo que está ocurriendo en el sector agropecuario. Pero ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de la jornada. El campo pone presión por la licitación en el puerto de Quequén. El campo suma voces de rechazo hacia el esquema preliminar con el que el gobernador Axel Kicillof tiene previsto avanzar en una nueva licitación del elevador para la carga de granos en la terminal del puerto Quequén. La industria cayó 19,5% anual en el mes de junio. La actividad industrial registró en el mes de junio una caída del 19,5% en comparación interanual y del 5,7% mensual respecto al mes de mayo, sin estacionalidad. El mes se vio afectado en parte porque tuvo menos días hábiles. Lula afirmó que el Mercosur está listo para sellar el acuerdo con la Unión Europea. La extensa historia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, según reveló el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, podría estar más cerca de lo pensado. Momento ahora de hablar del tiempo que nos depara para las próximas horas, con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí nos está anticipando que el día sábado tendremos el cielo mayormente nublado, mínima de 8 grados, máxima de 16. El día domingo, atención, cielo cubierto, tiempo inestable, probabilidad de alguna llovizna finita, 11 grados de mínima, 16 la máxima. Para el día lunes, tiempo inestable, cielo nublado, cubierto, gris, plomizo, 12 grados de mínima, 15 la máxima. Así el tiempo entonces que tendremos por delante en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a comenzar entonces con el desarrollo de la información, y en este caso contándote que el sector del campo comienza a ponerle presión al gobernador Kicillof por la licitación en el puerto de Quequén. Suma voces de rechazo hacia el esquema preliminar con que Axel Kicillof tiene previsto avanzar en una nueva licitación del elevador para la carga de granos en la terminal del puerto Quequén, uno de los puntos estratégicos para la exportación de productos agropecuarios. A los reproches de las rurales del sudeste bonaerense se sumó la mesa de enlace provincial que integran CARVAP, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina y Coninagro. Y cabe destacar que el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, visitó la ciudad de Necochea y anunció la decisión de la provincia de avanzar con el pliego licitatorio, que se encuentra vencido desde hace 3 años y con permisos precarios de prórroga. Lo hizo acompañado por el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén, Jimena López. Por otro lado, y en ese marco, el funcionario provincial anticipó una cláusula de reserva de carga para la provincia de Buenos Aires, que fue un pedido expreso del gobernador, del 30%, pero únicamente en caso de que la provincia opere granos. Se trata de una licitación a 30 años y el esquema busca adaptarse a la normativa internacional. El campo entonces pone presión a esta licitación en el puerto de Quequén, licitación enviada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, nos vamos a ir a la provincia de Río Negro. Allí se está trabajando en el sistema de mayor conectividad, sobre todo en los parajes rurales y también en las escuelas rurales.
Esto genera una gran repercusión y es muy positivo para la zona rural, para las escuelas de la ruralidad, ya que antes teníamos dificultades en los secundarios virtuales o en las mismas escuelas, cuando tenían que ver un video, los estudiantes, una película o descargar material, existían muchas dificultades. Por lo que con Altec hemos trabajado en un mapa donde estaban las mayores necesidades, ellos la han atendido y hoy estamos con esta respuesta para que todos los estudiantes de la ruralidad tengan las mismas posibilidades que un estudiante de la ciudad. Justamente como marca el gobierno provincial es una mayor integración de toda la población. Sí, estábamos analizando hace un momento cómo fuimos avanzando en todo lo que es la conectividad, cuando hace un tiempo atrás las comisiones de fomento solo contaban con un teléfono. Hoy estamos hablando de esta gran posibilidad de conectividad, por lo que es un avance muy importante. Nos quedamos así en la provincia de Río Negro porque desde la cartera laboral provincial se busca de alguna manera regular todo el sistema productivo, teniendo en cuenta que comienzan ahora a venir de otras provincias a trabajar los famosos trabajadores golondrinas. La cosecha es una de las mesas tripartitas de las cuales hemos dado inicio la semana pasada en distintas localidades de Río Negro. Nos situamos primero en todo lo que fue la localidad de las localidades de Alto Valle para después pasar también a Valle Medio. Puntualmente lo que nos interesa es a través de el encuentro de trabajadores nucleados por los gremios, sector empresario por las cámaras y el Estado, tanto a nivel provincial como municipal, poder establecer estas mesas tripartitas de trabajo que nos permitan llegar al punto máximo y alto de la temporada de la cosecha de la mejor forma. De ahí que estuvimos estableciendo los lineamientos generales en todo lo que hace a la normativa laboral, pero puntualmente en todo lo que tiene que ver con seguridad e higiene del sector de gamelas o las viviendas donde vienen gran parte de los trabajadores golondrinas. Parte de esto también es el convenio que estamos próximos a firmar con la Secretaría de Trabajo de Tucumán, que nos va a permitir en este orden y con esta lógica de anticiparnos, poder tener un arribo de los trabajadores migrantes de una forma ordenada. Mañana vamos a estar en la localidad de Los Menucos a partir de las 11 horas. Nos vamos a reunir con distintos trabajadores de la esquila, con el sector también empresario, productor y contratista. Va a estar también la gente de ganadería ovina del Ministerio de Producción y nosotros como Estado, como cartera laboral, dando inicio a esta primer mesa de trabajo, ¿no? Establecer cuáles son los intereses en común de los actores, pero ante todas las cosas, cuáles son aquellas necesidades que tenemos que abordar, cubrir y establecer alguna estrategia de acción que sea beneficioso no solo para los trabajadores en cuanto a sus condiciones laborales, sino también para la propia producción. Atención a aquellos ciudadanos de la provincia de San Luis, el gobierno advierte que habrá sanciones, que habrá multas para aquellos que tengan el ganado suelto por calles y por rutas. En particular, queríamos poner en conocimiento de la ciudadanía el tema de animales sueltos en lo que es en la vía pública. En concreto, para que se tenga un conocimiento, voy a hacer un comentario general del marco jurídico con un lenguaje claro. Porque esto es respaldado por la normativa. La ley número 10 romano, 630 del 2008, y la ley 847 del 2013. El artículo 49 establece la prohibición de dejar animales sueltos en la vía pública. Y en tanto, el artículo 25 de la misma ley establece la obligatoriedad de los propietarios de campos lindantes con caminos, la obligatoriedad de conservar lo que es el alambrado en buenas condiciones. En particular, la ley 847 establece que se prohíbe al propietario, poseedor o guardador de animales sueltos
o abandonado en la ruta, y no solamente en lo que es ruta, sino que es el ámbito que comprende no solo la franja de tránsito, sino aquella zona del camino y sus laterales. Hago hincapié que por ganado se entiende tanto el ganado mayor y el ganado menor. El ganado menor, estamos hablando de ovejas, cabras, y el ganado mayor, lo que es equino, digamos ganado vacuno, y la sanción sobre lo que es ganado menor está en 350 a 750 litros en asta. Esto es para que se entienda y lo traducimos más o menos al valor actual del litro de combustible. Estamos hablando de una sanción por ganado menor de 455 mil pesos a 975 mil pesos. Muy bien, nos vamos a ir ahora con la información hacia la provincia de Formosa. Allí, a través del Ministerio de Producción y de Ganadería Provincial, entregaron semillas de maíz y cucurbitáceas a pequeños productores de la zona de Clorinda. Estamos con un estado presente a través de esa herramienta revolucionaria que es el PAIPA, en el situ con nuestros productores, esa química que hay entre el gobierno presente y el productor para tratar de cambiar la realidad que se vive a nivel nacional, haciendo énfasis en eso con los productores de que el Estado tiene que estar presente. Diputado, hoy una entrega de semillas, pero ¿hay un Estado presente que acompaña durante todo el proceso de producción y también en comercialización a estos productores? Por supuesto, el círculo tiene varias etapas. En este caso se está entregando las semillas, pero también se hizo la arada y también están nuestros técnicos trabajando y militando en las chacras para siempre asesorar a nuestros productores buscando la diversidad productiva. Todo eso se corona con la Feria Paipera, que en nuestra localidad se hacen los días viernes y los días martes. Entonces acá vamos, se aplica el concepto que nos enseñó el general Perón, la comunidad organizada y donde cada argentino debe producir por lo menos lo que consume. La actividad, más que nada en este cordón, que es la zona del puerto Pilcomayo, es una zona donde se encuentran, digamos, erradicados la mayor cantidad del cordón productivo en la ciudad de Clorinda. La producción nosotros la tenemos por un trabajo de que la venimos realizando de manera diagramada justamente con el Ministerio. La producción a quienes, como dije al principio, le agradecemos lógicamente el acompañamiento. Ya venimos llevando a cabo una tarea de hace mucho tiempo, la cual vamos de alguna manera, digamos, ajustando, ya que en el último tiempo ya se ha trabajado con la georreferenciación de los terrenos, a efectos de que no tan solo podamos hacer la individualización, sino más que nada el seguimiento de la actividad. En ese sentido, la actividad productiva es bastante, digamos, constante. Tenemos la posibilidad de brindar un espacio de comercialización para ellos, que son las ferias municipales, que también la encamina la decisión del señor intendente, y que a nosotros nos da, lógicamente, la posibilidad no tan solo de comercializar, sino que demostrar también, ¿no?, la capacidad productiva que tienen estos sectores en donde es vinculante a la capital de un país, y eso también a nosotros nos da la posibilidad de poder ir articulando una serie de actividades donde la actividad productiva forma parte interesante del mismo, ¿verdad? Es el momento de compartir con todos ustedes el análisis de política agropecuaria que realiza semanalmente la ingeniera agrónoma Susana Bert. Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión, y aprovechando este festejo que es el aniversario centenario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, entidad de las primeras que tuvo el país, y acá con muchísima gente. Hubo en estos días muchas notas que fueron reflejando lo que pasaba en este evento. Pero yo diría que la semana se caracterizó en realidad por dos o tres temas complicados. Uno es la caída libre, se podría decir, que está teniendo los precios internacionales de los granos y especialmente el de la soja.
que alarma bastante. Alarma sobre todo porque estamos a semanas de que comience la siembra de la campaña gruesa en la Argentina. El otro es la falta de lluvias. Evidentemente, entre las oscilaciones de temperatura, de extremo frío a temperaturas casi primaverales, con 18 o 20 grados, y sin agua, la verdad que es bastante complicado el panorama, sobre todo porque los niveles de humedad del subsuelo se están cayendo en forma muy marcada. Entonces, aunque llueva, no se alcanza a reponer los niveles óptimos de humedad para afrontar el resto de la campaña. Sobre eso estuvieron alertando los climatólogos, los principales climatólogos. Y bueno, sacando los mercados internacionales y sacando el clima, ¿qué nos puede quedar? La expectativa de qué puede pasar en la Argentina con una inflación que está siendo paulatinamente domada, entre comillas, domada, pero con un datillo, como dice un amigo mío especialista en datillos de empresas, que me lo comentaban justamente acá, en la bolsa de cereales, alertando o llamando la atención sobre que no hay negocios hechos para la cosecha 24-25, o sea, esta campaña que estamos transitando, la del trigo, esta que en pocas semanas más va a comenzar la siembra de la gruesa, no tiene operaciones hechas, apenas unos pocos tonelajes de harina de soja. ¿Y por qué puede ser eso? Me preguntaban. Bueno, la única razón por la cual la exportación no está notando es porque está esperando un cambio en las reglas de juego. ¿Un cambio en qué reglas de juego? Pues en las retenciones. Para que no anote la exportación es porque está esperando un cambio en las retenciones, y a pesar de que el gobierno dice que no lo va a hacer todavía, evidentemente el sector empresario está apostando a que puede haber un cambio a favor, por supuesto, una disminución, lo cual sería muy importante, porque con precios de la soja por debajo de los $350 por tonelada, más la quita de las retenciones y el aumento de costos, sinceramente es muy difícil pensar que se pueda llegar siquiera a igualar el área de siembra del año pasado, algo que el gobierno va a tener que tomar muy en cuenta y que la nueva Secretaría de Agricultura seguramente ya está monitoreando, porque se juega ahora. Y no nos olvidemos que la industria aceitera, la principal exportadora del país, ha tenido una capacidad ociosa que llegó a brillar el 50% estos últimos años, en buena parte debido a la sequía. Y no ha habido recuperación de eso todavía. O sea que esos tres temas, el puerto de Quequén, el paro de los empleados aceiteros y la especulación sobre que puede haber un cambio en el nivel de retenciones, fueron los tres temas que dominaron la interna argentina, porque el clima no podemos hacer nada y con los mercados internacionales absolutamente tampoco. Muy bien, allí la veíamos a la analista de política agropecuaria, Susana Merlo, ¿no? Señalando algunos detalles realmente muy, pero muy interesantes. Vamos a cambiar de tema. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina realizó el concurso Fans de la Carne. Allí dieron un homenaje a una escuela de Poligrado. Estamos en el paraje Los Sauces, en Huachipas, en la provincia de Salta, para entregar una mención especial del concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina. Estamos en una escuela que tiene solamente 13 alumnos, estamos a 180 kilómetros de Salta. ¿Y por qué eligieron el trabajo de estos chicos? El trabajo de estos chicos fue elegido porque ellos mostraron la realidad en la que viven. Los chicos pudieron trabajar los materiales, los cuales nosotros subimos en la página web de Carne Argentina,
y la supieron interpretar, lo supieron reflejar ese material dentro de lo que es su realidad. Entonces eso es un valor agregado que por ahí otros trabajos no lo tenían, y también pensando que esta es una escuela distinta, ¿no? Una escuela que no se replicaba al resto de las escuelas que presentaron trabajos, es que es un paraje. Muchos de estos niños viven aquí en esta escuela y nos llamó mucho la atención de este gran interés que tenían por participar del concurso. ¿Cuál es la idea del IPCBA de organizar este concurso y de hacerlo a nivel nacional, y por qué la edad de los chicos que suelen participar? Este concurso surge en la Comisión de Promoción Interna. En un estudio de análisis de mercado que llevamos adelante, mostraba que por ahí muchos chicos no conocían lo que es la cadena de ganados y carnes, ¿no? Hasta muchos chicos que son de escuelas agrotécnicas no entendían la importancia de la producción ganadera dentro de lo que es la economía y lo social, ¿no? Y mucho más allá de ellos, desde el arraigo, desde la innovación, desde el futuro que es la ganadería. Entonces decidimos realizar material educativo, pero nos encontramos con el problema de que meter ese material educativo en la currícula de las escuelas es muy difícil, porque obviamente hoy las escuelas tienen mucho para enseñarle a los chicos. Entonces, desde la Comisión de Promoción Interna dijimos, bueno, la mejor forma de difundir este material es a través de un concurso. Un concurso en el cual explique de una manera muy sencilla, pensado principalmente para chicos de primario de no más de 11, 12 años, que puedan comprender ese material. Y el incentivo para que ellos lean y comprendan el material en el aula es a través de un concurso, ofreciéndole premios que a ellos les llamen la atención. Y con ello, bueno, logramos ya, este es el segundo año consecutivo que lo realizamos, que el material sea tratado en aula. Esta segunda edición fue distinta. En la primera edición nosotros podíamos, los trabajos a presentarse podían ser video, un relato fotográfico, una monografía. Bueno, este año solamente lo decidimos hacer en video, no más de 5 minutos. También hemos puesto límites en los videos porque hemos recibido videos de 15 minutos. Y ese aprendizaje nos demostró que también estábamos dejando por ahí de lado la monografía, por ejemplo. Entonces también vamos creciendo año a año, aprendiendo de los errores y aprendiendo de las virtudes que nos fue dejando el concurso para seguir mejorándolo para las próximas ediciones. ¿Cuántas escuelas participaron? Hemos tenido más de 1.000 inscriptos, hemos tenido 103 trabajos presentados y 88 que fueron calificados porque por ahí no cumplían con alguna de las bases de condiciones, por ahí eran más grandes o más chicos, entonces tenemos que ser bastante rigurosos en eso. Y nos permitió a nosotros también poder elegir casi, porque no todas las provincias argentinas presentaron, la idea de este trabajo es que sea federal, que todas las provincias argentinas tengan un primer y segundo premio y entre ellos hacer un ganador nacional, que es el que viaja a Palermo, y nos permitió a nosotros tener 33 trabajos premiados. Bueno, ¿cómo sigue el trabajo con los trabajos que se han presentado y con el año que viene? Bueno, hemos decidido desde la comisión directiva del IPCBA enviar a todos los trabajos presentados una caja con carne, ¿no? Para que el grado que presentó el trabajo pueda disfrutar de un asado, que eso es lo que nosotros queremos, esa relación de unión y el asado y la comida y la carne, llevarla adelante. Los 33 trabajos recibirán su premio, ¿no? La computadora para el docente, la vaquita, la mochila con los útiles para los chicos, y seguir pensando en la nueva edición, ¿no? La Comisión de Promoción Interna, nos damos cuenta que estamos trabajando en una dirección correcta, porque los chicos se ven con una ilusión muy grande al recibir esa vaquita, por ejemplo, de premio. Entonces, seguir trabajando en eso es lo que tenemos en mente. Hay algunas cosas que parecen un detalle, pero, por ejemplo, esta es una escuela poligrado, ¿no? Sí, es una escuela poligrado. Les contamos un poquito, la escuela de Córdoba, que fue la ganadora, era una escuela la cual cumplía con todas las bases y condiciones. Entonces es por ello que se decide que esta escuela de Salta tenga una mención especial, porque una escuela poligrado también refinar ahí un poquito en poder dividir en segmentos de escuelas clásicas con primario y secundario, las escuelas poligrado, pensando en aquellas escuelas agrotécnicas, para ponerle algún nombre, de que normalmente son aulas compartidas, con menor cantidad de chicos, no ser tan riguroso en la cantidad de chicos a participar. Son temas que tenemos que mejorar, pero obviamente esto lo hace el equipo del IPCBA, somos pocas personas que pensamos en esto y lo hacemos con un corazón muy grande, porque sabemos que estamos trabajando bien y aprendemos, edición en edición vamos aprendiendo. Muchísimas gracias y bueno, nos quedamos con la alegría de estos chicos, ¿no? Gracias a ustedes por haber estado acá. Muy bien, seguimos avanzando con más información en este caso para hablar de números que va dejando la industria, que ha caído un 19,5%
en forma anual en el mes de junio. La actividad industrial registró en junio una caída del 19,5% en la comparación interanual y del 5,7% en la comparación mensual respecto al mes de mayo. El mes se vio afectado en parte porque tuvo menos días hábiles. Con estos datos, lleva 13 meses de caída interanual consecutivos y acumuló en el primer semestre del año un descenso del 14,1% interanual. Cabe destacar que prevalecen las caídas a dos dígitos en los despachos de cemento, que cayeron un 14,4% interanual, en las importaciones desde Brasil, que disminuyeron un 27,9% también en el mismo plazo. Asimismo, los patentamientos de maquinaria agrícola perdieron un 5,8% interanual y en el sector automotor caen un 9,8% en el año. La demanda de energía eléctrica de grandes usuarios industriales cayó un 2% interanual, aunque con un comportamiento heterogéneo en el interior del rubro. Y otro dato es que se han registrado subas en las exportaciones hacia Brasil del 20% interanual y en la liquidación de divisas, que creció un 35,9% en tan solo un año, tras dos meses que estuvieron en baja. La industria entonces cayó un 19,5% anual durante el mes de junio. Momento ahora de hacer una breve pausa. Quédese con nosotros. Enseguida regresamos con más información. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Imaginamos futuro. Trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Con innovación constante y tecnología de avanzada. Hoy, el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. Richiger, líder en fabricación de máquinas para llenado y vaciado de silobolsas, ofrece la solución para los grupos de picado con la embutidora de forraje R10230 y la optimización logística de acarreo con el carro forrajero CF400, satisfaciendo las necesidades del contratista con alta tecnología, calidad y el acompañamiento de postventa que tu empresa necesita. Richiger. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. Omar Martin, más de 25 años de reconocida presencia en el mercado, fabricando palas hidráulicas, retroexcavadoras y una amplia gama de productos. Marcos Juárez, Córdoba. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. Yuri presenta nuevo modelo RC-XTR+, 30% más de capacidad de tolva, 10.4 metros de ancho de labor, 51 líneas a 20 centímetros, 230 HP de potencia requerida, sistema de dosificación variable TOPCON, 100% electrónico. Sembrás, plegas y te vas. Yuri. ¿Pensaste en pulverizadoras? Pensaste en Golondrin. Pulverizadoras desde $220,000.
¿Pensaste en clasificadoras? ¿Pensaste en Golondrin? Llámanos al 03462 400-622. Golondrin, más de 49 años junto al campo argentino. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Mixers Mainero, máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad, con la más alta performance para productores de carne y leche. Y ahora, el nuevo mixer vertical 2518 de 14 metros cúbicos y el nuevo mixer horizontal 2961 de 16 metros cúbicos. Hable hoy con su concesionario Mainero. Volkswagen. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Sirigliano de Junín, ingeniería en ventilación. Desde 1920, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad. Celdas de almacenaje y secado estático y modular, sistemas de aireación para silos y celdas. Sirigliano de Junín, Borges 1051, desde 1920, haciendo industria argentina. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Seguimos avanzando con más información, en este caso información que viene desde Brasil, que señala que el presidente Lula afirmó que el Mercosur está listo para sellar el acuerdo con la Unión Europea. La extensa historia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, según reveló el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, podría estar más cerca de lo pensado. En el Mercosur ya decidimos lo que queremos y le fue comunicado a la Unión Europea, por lo que ahora todo depende de ellos, declaró el mandatario en un foro celebrado en la Confederación Nacional de la Industria. La información brindada por la agencia de noticias EFE señala que Lula aseguró que el Mercosur está listo para alcanzar el acuerdo. El mandatario brasileño además garantizó ante empresarios reunidos en la Comisión Nacional de la Industria que la Unión Europea se entienda con Francia, pero en el Mercosur estamos listos y estamos dispuestos a firmar. Cabe destacar que está previsto un nuevo encuentro formal de negociadores entre los días 4 y 6 de septiembre y este encuentro será en la ciudad de Brasilia. Vamos a conocer una información procedente del SENASA, donde han presentado nueva tecnología, el sistema informático y de digitalización para poder acelerar los trámites. Con las temáticas regionales de sanidad animal y de protección vegetal, hemos avanzado en la fiscalización de viveros en cuanto a la emisión de DTE, de DTB, de DUT. También hemos hecho un control sobre las diferencias de stock y sobre los RESPAS, permitiendo la agilidad y un mejor control.
La fiscalización inteligente resulta ser un proceso que abarata costos, que a través de una computadora podemos obtener datos que nos sirven para realizar informes y observaciones sobre procesos que no han sido cumplimentados. Estamos trabajando con los tableros y fiscalización inteligente en el área de viveros. Ya se están realizando 145 informes de fiscalización inteligente a cada vivero que se hace inscripción o reinscripción, en los cuales a cada oficina local le mandamos un informe sobre los DTVs recibidos y los DTV de egreso del material de propagación, con una información sumamente importante a los efectos de solicitar el cierre o si el destino ha tenido un arribo o no a ese establecimiento, dándole de esta manera al inspector de campo y al jefe de la oficina una herramienta más para el trabajo de control, inspección y fiscalización a la hora de realizar las tareas. Trabajamos también en los puestos de frontera para los fines de poder detectar que todas las cargas de exportación que llegan a puestos de frontera se cierren y en caso de no ser cerrados se declaren los sin arribos correspondientes a los efectos de tener una trazabilidad de la mercadería que nos da la posibilidad con la herramienta de fiscalización inteligente de poder tener un control mucho más específico de todos los DTVs que van ingresando a los distintos puestos de frontera. A su vez, nos sirve también para el trabajo que venimos realizando con todos los técnicos de campo para poder realizar el seguimiento de sistema de vigilancia, monitoreo, sistema de trampeo a campo, para ver si se están tratando de cumplimentar las metas y acciones que son sumamente eficientes y tratar de llegar a una eficiencia aún mayor en este centro regional con todos los programas de campo que hoy son muchas, tanto en fiscalización general como también a la hora de poder llegar a establecimientos. El resultado de la fiscalización inteligente se convierte en una herramienta justamente para poder tramitar a los viveros y poder intimar, avisar y sobre todo notificar cuáles son las irregularidades que vienen teniendo. Estas irregularidades no necesariamente van a conllevar algún tipo de multa o algo por el estilo, sino lo que implica es poder tener un control más fino de las operaciones que fue realizando el vivero en el periodo desde una inscripción hasta una reinscripción, y eso a nosotros nos permite poder agilizar el control que tenemos sobre los mismos. Muy bien, esta semana se cumplió el aniversario número 170 de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Allí el presidente de esa entidad, José Martín, se refirió a este tema y también se refirió a los temas de la economía local. Somos totalmente optimistas y confiamos en nuestro país. Y siempre decimos que con voluntad y convicción las cosas suceden. Y en ese sentido, permítanme poner como ejemplo algunas cosas que hemos desarrollado en esta Bolsa de Cereales. Cuando hace 5 años tomamos la responsabilidad de conducir los destinos de esta institución, lo primero que nos preguntamos es cómo hacemos o qué debíamos hacer para tener 10 años más de vida una institución que había transcurrido 170 años, pero debido al entorno económico, social, político por el que estábamos atravesando, ustedes recordarán, más los avances de la tecnología, más una cadena comercial que estaba viviendo un momento muy particular, con mucha tensión interna, con un estado regulador que implicaba mucha burocracia, y hacía que el libre comercio que generalmente pondría esta institución se veía dificultado. Por eso decíamos que pensar en 10 años era todo un desafío, en algunos casos podía ser una utopía. Para nosotros el futuro podía llegar un año más, 2 años más. El desafío era que esta institución sea un sello de goma, como puede pasar con muchas instituciones que a través de los años pierden la presencialidad, como nos ha pasado después de la pandemia. En ese sentido, nos pareció prudente trazar una estrategia, trabajar con un modelo de ponernos objetivos a largo plazo. Y era todo un desafío
lo que nosotros decimos vulgarmente, dejar de mirarnos al ombligo, dejar de ser autorreferenciales, dejar de pensar de que porque las cosas se hicieron así por tanto tiempo van a seguir saliendo bien en un mundo tan cambiante con una tecnología que parecía moderna, etc. Y nos pareció prudente entonces hacer un planeamiento estratégico. Y para ello pedimos ayuda externa. Nos parecía prudente también que alguien de afuera trajera lo que estaba sucediendo en empresas privadas, en otras instituciones y que nos guiaran el proceso. Ese proceso que necesariamente teníamos que implementar partía bajo una premisa, un eslogan que hoy se ha hecho famoso, y es buen plata. Porque en realidad, en ese momento, en una institución que crecía y se desarrollaba en base a ciertos ingresos económicos que fueron desapareciendo, y nosotros sabemos que en el futuro tenderán a desaparecer por completo. Esa estrategia la dividimos en capítulos. Capital humano fue uno de ellos y seguramente más difícil de llevar, porque cuando hay gente involucrada no es sencillo hacer transformaciones. Todo lo que tenía que ver con capital humano pasaba por cómo transformábamos una organización que había sido concebida para administrar recursos. El continente. Era una erogación muy importante de dinero, porque teníamos que compensar muy bien a todos aquellos colegas que vivieron tantos años trabajando con la Bolsa de Cereales. Hoy podemos decir que tenemos un equipo activo, consolidado, con una mentalidad de generar nuevos productos y servicios, un equipo profesional que lo hemos ido buscando en el mercado, siempre con la premisa de que teníamos que generar un cambio. Otro capítulo fue tecnología, y ahí el desafío era hacer el famoso catch-up, que se llama, ¿no? Veníamos de una institución que nos administrábamos por planillas Excel, cuadernos, sistemas que se marchaban, y teníamos que tratar de alcanzar una tecnología que hoy está vigente en el mundo, pero que también implicaba que nosotros tratar de desarrollarla y hacer mucho tiempo y dinero. Con lo cual nos pareció prudente asociarnos, generar vínculos con aquellos que han desarrollado herramientas muy poderosas. Y gracias a eso hoy podemos decir que empatamos, por alguna manera decirlo, lo que está sucediendo en tecnología con un costo muy bajo y lo que nos permitió, como veremos más adelante, generar nuevos productos y servicios. Entrando en este punto, nosotros teníamos un sólido equipo de estudios económicos, un equipo que venía brindando información confiable, de utilidad, pero el mercado estaba demandando otra cosa, con lo cual dentro de la estrategia también pusimos la necesidad de hacer nuevos productos que tengan que ver más trajes a medida a partir de lo que decide, lo que necesita la demanda. Siempre, por supuesto, partiendo de un modelo que esta institución tiene arraigado, que tiene que ver con la credibilidad, confiabilidad y transparencia de la información que brinda. Lanzamos un paquete de herramientas que facilitarán a nuestros productores, sobre todo los pequeños productores, el acceso al crédito. Un sistema que en Argentina probablemente sea innovador, pero en Brasil ha dado muchos resultados, que tiene que ver con prenda de cultivo. Todo hecho acompañado de lo que nosotros llamamos el legajo digital y que va a estar enmarcado en un servicio que vamos a dar a todos nuestros socios y clientes dentro de un entorno blockchain donde la transparencia y confidencialidad de la información va a ser una obligación para nosotros. Modernizamos y relanzamos el INAI para aquellos que tienen varios años en la bolsa. Recordarán que era un instituto que tenía mucho prestigio y que por algunos años fue abandonado.
En ese sentido, propusimos colaborar con nuestro gobierno nacional, con gobiernos provinciales, legisladores, municipios, empresas, en todo lo relativo al estudio, análisis de normas, mercados, eventos internacionales que tengan impacto en nuestra economía comercial. Y aquí me permite un minuto para agradecer al equipo de la Cancillería, al ICA, a la Secretaría de Agricultura, a las embajadas amigas y varios otros institutos que nos facilitaron y nos alentaron a la economía. Un capítulo que por así da mayor visibilidad inmediata tiene que ver con la infraestructura. No se atiende cuando yo comento que nosotros teníamos un edificio que parecía un viejo edificio de la Unión Soviética, un edificio triste, gris, frío, no daban ganas de estar en este edificio. Teníamos a nuestro equipo de trabajo en lugares oscuros, diseminados por distintos lugares, imposible de tener un trabajo en equipo. Teníamos un salón de eventos, el Salón San Martín, que se había quedado en el tiempo, lamentablemente sin medidas de seguridad en la época. Y teníamos este salón de operaciones, que lamentablemente había perdido el sentido por el cual había sido concebido. La inclusión de la tecnología, más los efectos de la pandemia que quitaron presencialidad, esto pasó a ser un monumento a la nada. Con lo cual, dentro de todo ese planeamiento estratégico, lo que dijimos es, ¿cómo hacemos para poner en valor todo este activo que tiene la institución? Eso significó poner mucho foco al planeamiento, mucho foco a tener una estrategia puntual, no solo de la conversión de esto, sino también cómo éramos capaces de desprendernos de algunos activos que habían quedado obsoletos, que en algún momento habían tenido mucha razón de ser, pero que hoy por hoy lo único que me llevaban eran costos y lamentablemente incrementaban muchísimo nuestras contingencias. Podemos decir que los resultados están a la vista. Nuestro personal tiene un área confortable en el tercer piso donde desarrolla sus actividades. Nuestros socios operadores del mercado de futuro, Marrofex, tienen un salón con tecnología donde pueden venir con su máquina portable y operar de manera electrónica en un ambiente cómodo. Y por supuesto, esta es la justicia del postre, este salón Manuel Belgrano que estamos inaugurando la fecha. En todo lo que tiene que ver con la remodelación y el planeamiento de edificio, acá me quiero detener para hacer un agradecimiento muy especial al amigo Horacio Bote, que se puso al hombro mucho de estas iniciativas, y sin la colaboración de él seguramente nos hubiese costado mucho más tiempo. Así que Horacio, muchas gracias. El continente europeo es el primer lugar que nos permite monitorear qué pasa con las aves migratorias y su relación directa con la crisis climática, el llamado estrés ecológico. Desde los calurosos paisajes del norte de África hasta los climas más fríos del norte de Europa, las aves migratorias dependen de antiguos brezales como estos para obtener descanso y recursos cruciales durante su viaje a las zonas de cría. Pero el aumento de las temperaturas está poniendo en riesgo estos delicados ecosistemas. When you've got migratory species, birds in particular, they are traveling huge distances. When you overlay climate to that, at what point do those habitats actually become too hot for both the migratory and the resident species? Datos recientes del Servicio de Cambio Climático Copernicus han registrado este año temperaturas superficiales aún más elevadas que el año pasado, acompañadas de un aumento significativo de los niveles de ozono. Estos cambios ejercen más presión que nunca sobre los hábitats de los brezales. Con las olas de calor que actualmente azotan Europa, los brezales de Alemania, Francia, Dinamarca, Países Bajos y Gran Bretaña sirven de parada esencial para estas aves.
tree pipit is just about hanging on. If that bird, you know, having made the journey from sub-Saharan Africa, encounters conditions that are not optimal when it arrives, you know, will we see those again? So I think absolute key is for people to work together. El bisbita arbóreo apenas resiste. Sí, tras hacer el largo viaje desde el África subsahariana, se encuentra con condiciones pésimas. ¿Volveremos a ver estas aves en Europa? Los esfuerzos de colaboración absolutamente cruciales. It's always nice to know that that contact is there, the channels of communication are there, and that way of working is not completely lost. En España, la zona más amenazada se encuentra en el norte peninsular, donde los brezales se han visto seriamente dañados. A medida que el cambio climático sigue afectando a estas regiones, la preservación de estas zonas de descanso críticas y de la biodiversidad que albergan sigue siendo un objetivo clave para los conservacionistas de toda Europa. Perú y una noticia científica y alimentaria. Nueva variedad de arroz desde todas las que se registran en la historia de la región, pero del país ante todo. Se desarrolló la ceremonia de liberación de la nueva variedad de arroz INIA 516 LM1 La Unión 23. Esta actividad tuvo lugar en la Estación Experimental Agraria El Porvenir en San Martín y estuvo liderada por el viceministro de Políticas y Supervisión de Desarrollo Agrario, Cristian Garay. La ceremonia también permitió otorgar el reconocimiento Héroes del Campo a productores impulsadores del desarrollo agropecuario y conservación del medio ambiente. Nuestros hermanos y hermanas del campo puedan, ¿no?, engancharse al circuito económico y poder sacar a su familia pues, de la pobreza. San Martín es una región que ha demostrado que sí se puede caminar de la mano con el gobierno y poder generar ese cambio que requiere justamente sus familias para que puedan ser parte, digamos, de este crecimiento económico. Cuando hablo del sector agrario, hablo no solamente del IDAGE, hablo del gobierno regional, gobierno local, la academia, la cooperación internacional, la que está Perú Hub, ¿no? El señor Jorge Lazo también nos acompaña. No todos sumamos esfuerzos para poder hacer que las políticas públicas sean más efectivas. Solo el ministerio no puede, digamos, tener el impacto deseado. O sea, el INIA ha producido una excelente semilla que ya sumaría las 200 variedades de semillas de alta calidad genética que ya tiene su banco el INIA. La nueva variedad de arroz INIA 516 LM1 La Unión 23 con alta calidad genética elevará en un 13% la producción por hectárea aproximadamente y se gesta como resultado de un trabajo conjunto del INIA con la Universidad Nacional Agraria La Molina y el Gobierno Regional de San Martín. El señor ministro de Desarrollo Agrario, Manuel Manero Campos, realmente está muy comprometido por el sector y quiere que el agricultor realmente tenga las herramientas necesarias para seguir creciendo. No miramos al agricultor como un hombre pobre o menospreciamos su trabajo, sino el agricultor realmente es, como se ha dicho el día de hoy, pues un héroe, porque en la pandemia ha podido salir adelante, ha podido brindar el alimento que necesitábamos para realmente atender las necesidades, no se ha parado en ningún momento, y eso hay que reconocer. Realmente nosotros, como sector, estamos muy contentos de que los agricultores realmente puedan recibir este reconocimiento, y sobre todo, pues, el día de hoy también reciban esta semilla, que es importante para que sigan, pues, desarrollando la agricultura. Con un plus de 60% de buena calidad, es ideal para el procesamiento en molino, presenta mayor longitud de grano y mejor contenido de amilosa, lo que le permite obtener mayor precio de venta en el mercado. Finalmente, destacar que por su alto valor genético, esta nueva variedad de arroz reduce el uso de fungicidas, tiene alto potencial de rendimiento de grano en cáscara y un adecuado comportamiento agronómico.
Muy bien, vamos a conocer noticia de último momento. El gobierno nacional acaba de lanzar créditos para el campo y lo inédito de esto es que se puede pagar con soja y también con litros de leche. Así por lo menos lo está indicando la información allí. Lo hemos publicado recientemente en el portal de Ámbito Financiero, donde indica que el gobierno nacional presentó dos nuevas líneas de créditos dirigidos al sector sojero y lechero con el fin de, y la novedad es que son pagaderos en toneladas de soja y en litros de leche. El objetivo es promover la tecnificación y competitividad de la agroindustria. Se informó que esta iniciativa inédita se ejecuta a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior, el BICE, y podrá replicarse en todas las entidades financieras. Tiene un monto máximo de hasta 300 millones de pesos por solicitante y ofrece hasta 60 cuotas. Según lo que señala Ámbito Financiero, dice que parece que aquella frase de la canciller Diana Mondino de hace unos meses sobre la idea de que se pueda pagar con cualquier instrumento, incluso productos en Argentina, parece tener su primer reflejo en la realidad al ofrecer la posibilidad de cancelar créditos tanto con leche como con soja. Muy bien, y de esta manera estamos llegando al final de esta edición de Chacra TV Noticias, pero antes vamos a ver qué nos depara el tiempo con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí nos anticipa que el día sábado tendremos cielo mayormente nublado, una mínima de 8 grados, una máxima de 16. Para el día domingo, tiempo inestable, cielo cubierto, 11 grados de mínima, 16 la máxima. Y el lunes también, inestabilidad, cielo cubierto, 12 la mínima, 15 la marca térmica máxima. Y a no guardar los abrigos porque se viene una semanita pasada por agua y con temperaturas que estarán frías. Ahora sí, punto final para esta edición de Chacra TV Noticias. Les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación. Y por mi parte, nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien. Chau, chau. Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión.